Aquí estamos, las islas de Panao, joya del sudeste asiático. ¿Es territorio de la agencia? ¿Aliados? No, ya no. Y por eso hemos venido. ¿Alguien no está bailando al son del tío Sam? El antiguo presidente ha muerto a manos del nuevo Pandak Panay, su hijo. Y no contesta al teléfono. No parece ser muy sociable. Bien. Está intentando eliminar a toda la oposición. Sheldon trataba de averiguar sus planes cuando desapareció. ¿Entonces qué? No es la primera vez. No, así no. En el peor de los casos, se ha corrompido. ¿Y qué hacemos ahora? No sé, Rico. Pero de ser así, tendrás que acabar con él. Eso es un trago amargo, Kay. Sheldon me enseñó todo lo que sé. Y por eso estás aquí. Lo conoces bien. No puedo negarlo. Tenemos toda la información en estas tarjetas de memoria. Marshall la descargará en tu PDA. ¡Mierda! Esas tarjetas tienen material caliente. Si caen en manos equivocadas, se va a liar una buena igual. ¡Ah! ¡Los nativos piden guerra! ¡Le caemos mal a alguien! Es el ejército de Panao. Nosotros les vendimos esas armas. ¡No te acerques ahí! ¡Oh! ¡Ah! Vaya, se me estaba acabando la munición. ¡No esperéis! Muchas armas para tan poca isla. Quedan 5 tarjetas de memoria, cargaditas de información comprometedora. Date prisa antes de que los lugareños les echen el guante. Usa el gancho de anclaje para entrar en la base. Vea por ese guardia. Estoy... ¡Allí, cogido!
helicóptero enemigo. Usa el cañón. Oh!
Vamos, Kay. Será mejor que te muevas. Que llego. Aguantad y dadles tralla. Lo tengo a tiro. Nos quedamos sin opciones, Kay. No te preocupes. Usa granadas y haz lo que puedas. Llegaré pronto. Será mejor que te des prisa. O acabaré convertido en comida para perros. La idea me atrae, pero dudo que pase algo así. Esto se ha vuelto ridículo, Kay. La próxima te toca a ti abajo y a mí en el helicóptero. La cadena de mando. La clave de todo es la cadena de mando. Vendrá bien. Venga, sal de ahí ahora mismo. Hora de morir. Adiós al factor sorpresa. ¿Sí? ¿Crees que nos hemos descubierto? Tienes las tarjetas de memoria. Imagino que seguimos en cabeza. ¿Y a dónde estamos yendo? El último contacto de la agencia en Panao. Carl Blaine. ¿De qué va? Hacía obras benéficas. Ahora es jugador profesional y alcohólico. ¿Y nos fiamos de alguien así? No, pero no nos queda otra. Blaine conoce esta isla mejor que nadie. Y ahora, relájate y disfruta del viaje. Bien, hemos llegado. Ahora vamos a por Blaine. Pueblo de Panao, soy yo, vuestro querido presidente. Hoy he dado la orden de desalojar el antro de decadencia extranjera que es llamado Casino Panao Falls. Todos los extranjeros serán reunidos y juzgados antes de ser deportados. Los que den asilo a criminales extranjeros y basura antipatriótica serán llevados ante un tribunal... He visto algunos tugurios, pero este país se encuentra en estado de se lleva la palma. Es peor de lo que esperábamos. ¿Quiénes sois y a qué habéis venido? Tendré cuidado. Somos amigos de Carl. Carl no tiene amigos. Excepto tú, Jaitan. Eres su chica, ¿no? Seguro que sois espías. Los espías quieren ver a Carl. Llegas muy tarde, querida. Está en el casino. ¿Qué? ¿Ese casino? Claro. Ahí es donde se gana la vida. Morir no es forma de vivir. Hay que llegar rápido. Ya puedes ir subiendo. Se cargarán ese pájaro en cuanto lo divisen. Tengo que irme, pero no te pierdo de vista. Te ayudaré si puedo. ¿Encanto? Vámonos. ¡Adiós! Tu parada. Si te das prisa, igual le salvas el culo. No le aprecias demasiado. Si el gobierno le echa el guante a Carl, seguro que también vienen a por mí. Así que para mí, ya es historia. Me largo de aquí. Igual te vuelvo a ver. O igual no. Esta isla es un juego para algunos y una tumba para otros. Selamat jalan, espía. Unidades disponibles adelante.
¡Ya lo veo! ¡Soy de la agencia!
¿Eres Carl Blaine? Ahora preferiría que no. Vuestra agencia se ha tomado su tiempo con todo lo que he hecho. No he venido a ayudarte. A menos que me ayudes a dar con Tom Sheldon. ¿Eh? Creía que estaba con vosotros. Sí, lo era. Y ahora es nuestro principal objetivo. La traición siempre acecha en el espionaje internacional, ¿eh? ¿Sabes dónde está? Claro. Bien. Ahora agárrate. ¿Qué estás haciendo, idiota? ¡A volar! ¡A volar por los aires! ¡Oh! ¡Estás chalado, cabronazo! Pero yo soy Carl Blaine, borracho y alborotador. Venga, sube a mi coche. Voy a llevarte a mi agujero. ¡Mi bonito coche! ¡En la cuneta! Dios, cómo me flipa este coche. No puedo despegarme de él. ¡Sácalo de aquí como sea! ¡Sube al tejado, amigo! Desde ahí lucharás mejor. ¡En marcha! ¡Nos siguen los matones del gobierno! ¡Hay que darse prisa! Desvío. ¡Espera!
¡Hey, gracias, amigo! Estaba a puntito de conocer a mi hacedor. No te des por salvado. A menos que me lleves ante Sheldon. Tranquilo, daremos con él. No te preocupes. ¿Encontrarlo? ¿Dónde? Pues he oído que se fue a la selva y fundó una especie de grupo rebelde. No sé si luchan a favor del gobierno o en contra. Corren tantos rumores. Llévame con esos rebeldes. Eso no será fácil. ¿Quieres volver a vértelas con esos perros? Pero no es posible. Hay 3 bandas criminales fuertes en la isla. Si te llevas bien con todas, seguro que te llevan a donde está Sheldon. Anda, dame tu PDA. ¿Quieres mi PDA? Tengo que descargarte la información de las bandas. Muy bien. Pero si me la juegas, acabaré contigo. ¡Ah! Hogar, dulce hogar. Vaya, esta PDA es una pasada. ¡Eh! ¿A dónde vas? Estoy descargando los lugares y contactos que te dije. Así podrás acercarte de verdad a esos tipos. Acercarte mucho, ¿lo captas? No puedo acercarme y decir... ¡Eh! ¡Soy un criminal! ¡Y me gustaría trabajar para vosotros! Claro, les diré a todos los sinvergüenzas de esta isla que un pistolero a sueldo anda por Panau. Señor... Escorpión. Siempre busca nuevos talentos. Vale. Pero quiero armas y vehículos. Te pondré en contacto con un traficante del mercado negro. Toma estas balizas para contactar con él. Si eso falla, créeme, volveré a por ti. Recibí un mensaje de Carl Blaine sobre ti. Escorpión, ¿no? Soy Sloth Demon. Búscame para aprovisionamiento aéreo o una extracción. Puedes contactar conmigo con las balizas que te dio Blaine.